informe especial. Mucha atención a este informe especial. Establecemos un contacto con nuestro compañero Anderson Ponce, ya con nombres de las personas heridas que fueron trasladadas al Hospital del Sur, producto de este fuerte accidente en el sector del Chaparro, en Marcovia, Choluteca. En este bus de la ruta Cedeño-Choluteca que colisionó contra una rastra. Anderson, buenos días. Buenos días, compañeros. En estudio, en efecto, hace unos pocos minutos se registró un accidente de tránsito. Esta es la carretera que conduce de Marcovia hacia la aldea de Monjaraz, donde pues lastimosamente un bus colisionó con otro rastra, dejando varias personas heridas, quienes pues fueron traídas a este centro hospitalario aquí en el Hospital del Sur, donde ya están haciendo atendidas. Hay varias personas, déjeme decirle, licenciada, de que no están identificadas hasta el momento porque no portaban ningún documento y hay personas que están inconscientes. Pero tenemos aún el nombre del conductor del bus, quien responde al nombre de José Adolfo Aguirre. Esta persona puede ser el que conducía el autobús cuando impactó con una rastra. Perdiendo el control, tanto varias vueltas del bus, pues ya estamos aquí en este centro hospitalario donde estaremos brindando más información sobre las personas heridas que han ingresado. No sé si tiene alguna pregunta, si no, retornamos a estudios principales. ¿Cuántas personas fueron las que resultaron heridas en este accidente? Se hablaba de 8 personas, pero oficialmente que han ingresado allá al Hospital del Sur, ¿cuántas? Hasta el momento solo hay 6 personas ingresadas aquí a este centro hospitalario. ¿Y el que más lleva heridas de gravedad es el chofer en este caso? Van 3 personas para el hospital escuela debido pues a la gravedad. Ya en estos momentos están siendo preparados para que las ambulancias puedan hacer el traslado hacia la capital. Se hablan de 6 personas, 3 personas con golpes leves y 3 personas con golpes bastante... consideración para poder ser trasladado hacia la capital. ¿Se tienen los nombres de estas 3 personas, Anderson, que van a ser trasladados aquí a Tegucigalpa? El chofer es uno de ellos, que es el nombre que brindamos, ¿verdad? Que se llama José Adolfo Aguirre. La otra persona pues se encuentra en Rayos X y estamos a la espera para pedir más información sobre estos datos que usted me está solicitando, licenciada. Bueno, muchas gracias, Anderson Ponce, y estamos al pendiente. También estamos aquí al pendiente en Tegucigalpa al momento que ingresen estas personas heridas producto de este fuerte accidente en el sector del Chaparro, en Marcovia, Choluteca. Hacemos una pequeña pausa comercial, no nos cambie, ya regresamos con más información en HCH Matutino.